transcribed and captioned media program. In the classroom and online, dcmp.org. Ándale, flojo. Otra vez vas a llegar tarde a la escuela. ¿Pues qué horas son? Vamos. Mira, se levantan, papá. Qué manera de dejar los pantalones. Mañanitas a mi mujer. Al menos alguien se acordó de que hoy era mi santo. No se haga, papá, que ayer le vi hablando con los muchachos. Cállese la boca, ¿usted quién lo mete en esto?
Gustavo. Gracias. Muchos días de estos, mi vieja. Un momento. Ahora me toca a mí. Donde pasaba las horas platicando yo con María. María, María. Pásenle, muchachos. Dicen que me han de matar con una daga muy buena. Las heridas que me den me las curo yo con la arena. María, María, mariquita es mía. Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando. Las veredas quitarán, pero la querencia cuando. María, María, mariquita es mía. Bueno, pues ya nos vamos. Sí. Tómense algo con nosotros. No, muchas gracias. Todavía nos faltan otras dos Marías. Muchas felicidades, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Muchos días de estos. Que la pasen bien. Hasta luego, Gustavo. Hasta luego. Muchas felicidades. Adiós. Muchas gracias. Gracias, muchachos. ¡Ay, el desayuno! ¡Qué bonita es esa canción, papá! ¿Cómo no iba a gustarle, mijo? Si con esa enamoré a su madre. Aunque hay otra que me gusta más. Apúrate, Agustín, que ya se hace tarde. Siéntate ya, mujer. Por lo menos un día del año desayuna con nosotros. Los frijolitos. A ver, mijo, ¿cómo va esa escuela? Déjeme ver sus calificaciones. Muy bien. Muy bien reprobadito que va a salir, mijo, este año. 6 en aritmética, 4 en geografía. Caray, ¿cuántos dieces? 9 en historia. A ver, ¿en qué año llegó Hernán Cortés a México? Ah, pues, en mil, pues ya hace mucho tiempo, ya hasta se murió. Tarugo. ¿A poco tú lo sabes? A ver, ¿en qué año llegó? A ver, présteme su historia. ¿Y usted qué dijo? No lo sabía. En 1519. Ah, pues así yo también. Los frijolitos. A ver, ahora otra pregunta. ¿Cuál es la mujer más linda de todo México? Pues hay muchas. ¿Cómo voy a saberlo? La tiene frente a sus narices y no se da cuenta. Su madre, mijo. Su madre. Gustavo. Esa pregunta no estaba en la historia, ¿verdad, papá? Bueno, apúrese, que ya se hace tarde. Ándele, que va a llegar tarde a la escuela. El azúcar. ¿Se puede, patrón? Pásale, Juan. ¿Se te ofrece algo? Pues sí, patrón. Volvió a faltar el agua, ¿verdad? Pues ya con este... Son 3 días que la cortan, patrón. Bueno, mamacita, ya me voy. Adiós, hijo. Hasta luego, papá. Que le vaya bien, hijo.
Es que hace muchos días que no llueve y la presa anda muy baja. No, patrón. Es ese don Fabián que quiere el agua para él solo. Vete, allá te alcanzo. ¿Qué pasa con don Fabián? No, nada. No de siempre. El pez grande se quiere comer al chico. Pero no lo vamos a dejar. Bueno, mi reina, que siga pasando su día muy feliz. Buenos días, María. ¿Qué pasó, Agustín? ¿Por qué te gasté tanto? Este es el santo de mi mamá. Y el tuyo también. Felicidades. Gracias. A mi papá le doy por examinarme, ¿sabes? ¿Y cuántos dices se puso? Muchos, pero sin el palito. María, ¿qué dices si hoy nos vamos a clase? Mañana nos bañamos. Ya están cerca los exámenes. Y me gustaría darle la sorpresa a mi papá. Con esta mañana tan linda. ¿Y a clase? ¡Qué guaje es, Agustín! María, mañana va a estar igual que hoy. Ándale, vámonos a la escuela. Si quieres, vete tú solo. ¿Qué pasó con la escuela, Agustín? Ni modo. Las mujeres siempre ganan. Con razón me lo dice mi papá. ¡Vamos! ¡Ándale, corre! Buenos días. Buenos días, don Fabián. ¿Qué pasó con mi hija que no ha salido? ¿Cómo va a salir si ni vino? ¡Cállate! ¿Quién no sabe que todos los días se va de pinta con Agustín? Que te calles, he dicho. Con que de pinta, ¿no? De comer y si se da agua de tu casa. Y a mí qué. A mí lo único que me importa es estar aquí contigo. Ay, estaba re fría el agua, ¿verdad? No, hombre, estaba re buena. Ay. Mamá, estaba ahora sucia. No, que va. Estaba muy buena. Sí, ¿y tú? Porque estaba más adentro. Voy. ¿Tan buena? ¿Me dedicas? Claro, como que las hice para ti. Gracias. ¿Qué bien estudias, Agustín? Ni modo. Es que es el santo de María y había que celebrarlo. Es verdad. Felicidades, María. Felicidades. ¿Qué hace mamá? ¿O qué ya pidieron a vos?
Échense, mariquita linda, muchachos, que es la que más me gusta. Pues a darle. Ándale, pues. María, un momento, mi alma, que quiero echar un parratito con usted. De nada tenemos que hablar usted y yo. Újule mucho y de muchas cosas, de esas que se dicen al oído muy suavecito. Lárguese, don Fabián. No tarde en llegar mi marido, no quiero que lo encuentre por aquí. Su marido, el hombre más afortunado de la tierra. Lástima que no tenga un centavo para darle lo que se merece. Si usted quisiera... Déjeme, don Fabián. Un momento, no se esquiva, señorita pajarera. ¡Suélteme! María, María. Ya le he dicho que es mejor que se vaya, don Fabián. Bueno, ya me voy, pero antes voy a decirle a lo que vine. Se trata de su hijo. ¿Agustín? Sí, Agustín. Un día de estos va a amanecer colgado de un huizache donde siga molestando a mi hija. El día que usted se atreva a ponerle la mano encima a mi hijo, va a saber quién soy yo. No se enoje, María. Si usted quisiera, las cosas podrían cambiar entre nosotros. Hasta podríamos casar a los muchachos cuando fueran grandes. Usted no se ha dado cuenta de lo que yo sufrí cuando se casó con Gustavo, despreciando a mí que se le ofrecía todo a cambio de un poco de cariño. Pero todavía estoy dispuesto a sacrificar cuanto tengo para ser la mía. Después de todo, nadie tendría por qué saberlo. María, ¿dónde andas, mujer? Y ahí viene mi marido. ¿Por qué no se lo dice a él? Aquí estoy, Gustavo. Hola, don Fabián. ¿Qué lo trae por aquí? Vine para decirte que tu chamaco anda molestando a mi hija. Y que si no lo metes en cintura tú, lo haré yo. ¿Usted? ¿Y no será su hija la que lo persigue? Por ahí dicen que salió igualita que su madre, su difunta esposa. ¿Que no era muy cariñosa? Vale más que te calles, Gustavo. Ay, usted dice si no le gustan las verdades. Eres muy poca cosa para que me moleste. Pero no te olvides que de mí no se burla nadie. Ahí nos vemos, María. ¿Qué se trae ese? Nada. Vino solo por lo de Agustín. Vamos para la casa. Todavía es un pollito y ya me lo vigilan. Pues que se ande con mucho ojo, porque ya pronto será gallito. Y entonces sí que encierren sus gallinas, que mi gallo va a andar suelto. No seas majadero, Gustavo. Agustín es un chamaco todavía. ¡Oh! ¡Hora, muchacho tarugo! Perdóneme, don Fabián, no lo vi. Con razón te ponen orejas de burro. A propósito,
¿Tú sabes dónde se ven María y Agustín? Sí, si quieres lo llevo. Ándale pues, trépate. ¿Me querrás siempre? Pase lo que pase, siempre serás mi María. Por Dios, te lo juro. ¿Y si papá no deja que nos casemos cuando seamos grandes? ¿Por qué? Porque soy pobre, ¿verdad? Porque él es el dueño de todo. No te preocupes, yo también voy a ser rico como él. Tú nomás espérate y verás. Y aunque no seas rico, contigo pan y cebolla, palabra. Con lo tragona que eres. Uy, si cosas más que siete bulas. María. ¿Tu papá? Aunque aquí es tu escuela. Te vuelvo a ver con ella, te rompo el alma. Pelado ese. Vámonos para acá con él. Dígame pegarlo a mí, pero a ella no le pegue. Yo tengo la culpa de todo. Que tú lo trajiste, ¿verdad? No, yo no fui. Él me iba a llevar para mi casa. ¿A mi casa, vieja chismosa? No, yo no fui. No, no fuiste. Pues me abusas porque soy más chico. Sí, chico, sí. Pero chismoso. No, está bien. No, mira. Lupe. Lupe. Señor. Encierra esta perdida. Para que aprenda a no burlarse de su padre, a pan y agua. Si sigue así un día de esto, la voy a mandar a la capital con las monjas. Para que le saquen el diablo del cuerpo. Don Fabián, vine a visita. Buenas, patrón. Muy buenas. ¿Qué pasó con el sombrero, Chueco? Te perdone, patrón. Los González y los García han vuelto a quejarse por lo del agua, don Fabián. Parece que ya se dieron cuenta. También estuvo Gustavo Gallardo. Anda muy alegre estado. Todos quieren hablar con usted. ¿Quieres un coñac, Chueco? Pues si usted quiere, patrón. Gracias, patrón. Muchas gracias. Salud. 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 ¿Usted dirá lo que hacemos, patrón? Miren, muchachos. Vamos a ponernos de acuerdo porque no quiero que falle nada. Esta noche. ¿Sabe? Es el primer día de mi santo que pasamos tú y yo solos. Y sin embargo, me siento más feliz que nunca. Es que a veces más vale andar solo que mal acompañado. No sé, como que la gente no perdona a dos que se quieren como nosotros. ¿Por qué dices eso? No sé, ¿recuerdas cuando teníamos muchos amigos? Siempre nos venían con chismes como si quisieran separarnos. Tienes razón. Ahora, mientras los otros se emborrachan, nosotros nos queremos. ¿Qué le pasa a mi hijo que está tan azorrillado? Nada, papá. A ver, mijo, cuénteme. No nada más soy su padre para darle de comer. También soy su amigo. Dígame qué le pasa, yo le guardo el secreto. Es que quiero mucho a María. Y su papá no quiere que la vea. Pues si la quiere de veras, no se deje. Pero, ¿cómo le hago? Si está re grandote. Újule, mijo, no es por ahí.
Mire, con las mujeres hay que irse contento. Acuérdese de este consejo de su padre. Un beso se le da a todas. Dos, todo más a unas cuantas. Y tres, tres a ninguna porque le agarra sabor a la cosa. Y termina casado cuando menos lo piense. Pues es lo que yo quiero. No tan deprisa, Agustín. El hombre nació como las águilas, para volar solito. Entonces, ¿tú por qué te casaste? Hombre, de veras. ¿Sería para tener un hijo preguntón como tú? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, muchachos. ¿Qué los trae por aquí? Le dijimos a don Fabián que habían ido a quejarse por lo del agua. Y quiere hablar contigo. ¿Conmigo? Van a reunirse en la escuela a las 9. ¿Y van a ir todos? Todos. Sí. Ya les avisamos a los González y a los García que andan más enchilados que tú. Yo no me enchilo nunca, Fernando. Pero me gusta defender lo que es mío cuando tengo la razón. Bueno, pues por eso ve y reclámale, no seas tonto. Pierde cuidado, Chueco. Seré el primero en llegar. Bueno, entonces ahí nos vemos, ¿eh? Ahí nos vemos. Hasta luego. Las veredas quitarán, pero la gente cuando... María, María, mariquita mía. Oiga, mijo, se me está ocurriendo una cosa. Esta va a ser una junta de hombres y a lo mejor no lo dejan entrar a usted. ¿Y entonces? Hoy es santo de su novia, ¿no? El padre va a estar aquí conmigo en la junta. ¿Por qué no se aprovecha para irla a ver? Pero, ¿y si mamá se enoja porque te dejé solo? Mire, mijo. Son las 9. Dentro de una hora, cuando mucho, me espera ahí en la puerta de la escuela. Regresamos juntos y usted no se ha separado de su padre. Juega. Acuérdense que no quiero que le pase nada. Nomás me lo emborrachan bien hasta que yo... Bueno, hasta que yo vuelva. Descuide usted, patrón. Este no falla para lo que usted quiere. Ahí viene ya. Doña Lupe, doña Lupe. ¿Qué haces aquí a estas horas, muchacho este? ¿Dónde anda María? Pues, ¿dónde ha de andar? Ya debe estar roncando. ¿Qué te crees, que es de día? Es que con la tranquilla que nos dio su papá esta tarde, quería saber si le dolió. Pues, ¿cómo no le iba a doler a la pobrecita? Si llegó con tamaños moretonzotes. Y usted tiene la culpa por andarla sonsacando. Si yo fuera grande, vería como nadie la tocaba. Pero algún día me las pagará el viejo ese. Ándale, ándale, vete ya, que puede llegar don Fabián. No, si don Fabián está en la escuela con mi papá. ¿Qué pasó con los otros que no llegan? No tardan, échate la última. No. Quiero irme para mi casa. Hoy es santo de mi mujer y la dejé sola. ¿Dónde está don Fabián? ¿Dónde está don Fabián? Enseguida vendrá. Fue por nosotros. 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 ¿No serán cuatro que me quieren formar ustedes? No le hagas, Gustavo. Vas a dudar de tus amigos. ¿Mis amigos? No respondo con el que se me atraviese. No, cálmate, Gustavo. No queremos hacerte daño. ¡Quítate! ¡No lo dejes, que me he contado los proyectos con usted! ¡Cállate!
te pueda dar, no, chueco. ¡Órale, que te me paro! ¡Párate, Gustavo! ¡Párate, te digo! ¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Ahora vas a hacer mía, quieras o no quieras. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Cómo te metes que lo mato! Ya lo quebraste, chueco. ¿Y qué tal si se nos iba? Ahí viene el chamaco. Vámonos. ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué te dejé solo? Pues nada, mijo. Ayúdeme tantito. ¡Lárguese de una vez! Como mi marido se entere de esto, lo mata como un perro. Pero no se enterará. Usted lo quiere demasiado para comprometerlo. ¡Váyase! ¡Váyase! Bueno, ya me voy. Doña Mariquita, lamentamos mucho su desgracia. Yo, como autoridad del pueblo, le prometo que haremos justicia a su marido. Descanse en paz, Gustavo Gallardo. Thank you.
¿Qué buscas aquí? ¿Qué buscas aquí? Es que, ¿sabe, señora? Siento mucho lo que ha pasado. ¡Vete! ¡Vete! ¿Qué pasa, Agustín? ¿Qué pasa? Es que tu padre mandó matar al mío. Será mejor que te vayas. Ahora mismo empacas todas sus cosas y mañana a primera hora te la llevas a México para internarla en un colegio de monjas. Si no fuiste tú que lo mataste, ¿por qué no lo juras por la santa memoria de mi madre? ¡Cállate ya! Lo ves, lo ves. No puedes negarlo. Agustín me lo dijo y él nunca me miente. Eso, pégame, pégame. Pero no puedes negarlo. Tú fuiste, tú fuiste. Enciérrala, enciérrala inmediatamente. ¡Agustín! 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 Acércate, hijo. Tu padre quiere hablarte. Dile que ya puede dormir tranquilo. Que nunca volverás a ver a esa maldita. Júrale que cuando seas grande lo vengarás. Te lo juro, padre. ¡Te lo juro! Requies catimpas. Amén. Ego te absolvo pecatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amén. Descansen en paz Fernando Rojas y Antonio Gutiérrez, mis dos mejores servidores. Sé que entre ustedes se murmura que los ha matado un fantasma. El fantasma de un hombre que fue para mí como un hermano. Gustavo Gallardo. Yo no creo en fantasmas. Los muertos no vuelven para bien ni para mal. Solo a un loco se le pueden achacar estos crímenes. Y a un loco peligroso, que será tratado como tal. En este pueblo somos gentes pacíficas y no queremos derramamientos de sangre. Yo les prometo que se hará justicia. No estaría de más que vigilaran a ese. ¿Para qué? ¿Que lo aprendan? ¿Qué quiere usted que siga conmigo? No tenemos pruebas suficientes contra él. ¿Y tú por qué le temes, Chueco? ¿Tú también ves fantasmas? Solo falta el Chueco.
y Fabián. Si todo el pueblo sospechó de ellos cuando mataron a mi padre y nada pasó, a mí tampoco me probará nada. Bendito sea Dios, pero si estás hecha una mujer. María, hija mía, te presento a Martín Allende, mi nuevo administrador. Bienvenida a su casa, señorita. Mucho gusto. Nana, dame esa, es la de mis perfumes. María. Todavía la recuerdas, ¿verdad? Dejemos eso, ¿quieres? Ni siquiera te diste cuenta cómo la miraste. Es Agustín, ¿verdad, Nana? Sí, niña. Vamos, hija. Chueco. Agustín, ¿vienes por mí? Estoy desarmado. Debía matarte como un perro, como ustedes mataron a mi padre. A traición. No, yo no fui, Agustín. Fue don Fabián y los otros dos. Yo soy tu amigo, Agustín. Yo soy tu amigo. ¡No! ¡No me mates! ¡Oyeron, muchachos! ¡Por acá! ¡Vámonos! Ya se le echaron, jefe. No debe de andar lejos. ¡Síganme! Aquí no hay nadie, jefe. Vénganse por aquí, por la orilla, hasta el arroyo. Síganme. Sí, jefe. Terco, métete ahí. ¿Qué
Buenas noches, señorita María. Buenas noches, delegado. ¡Qué milagro! ¿Usted por aquí a estas horas? Cualquiera se queda en casa con una luna como esta. ¿Y ustedes? Acaban de matar al Chueco. Y el que se lo echó no debe de andar lejos. Se nos peló, mi jefe. Se volvió a salir con la suya. ¿A dónde se había metido? Bueno, señorita. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos, muchachos. Ya se fueron. Puedes irte. Vete. ¿Por qué has vuelto, María? ¿Por qué? Pobrecito mío. Agustín, ¿por qué no contestaste mis cartas? ¿Tus cartas? Sí. Desde que me fui al colegio jamás dejé de escribirte. Te juro que yo nunca recibí nada. Ahora comprendo las rarezas de mi madre. Si vieras, desde que regresé del colegio todas las noches he venido al arroyo. Presentí en mi corazón que tú también vendrías. ¿No te arrepientes? Para ser tuya nací. Y tú que me huías. Tú ya sabes por qué. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora? Será lo que Dios diga. He sufrido tanto, Agustín. Pero ahora sabiendo que tú me quieres, ya nada me importa. ¿Por qué lo tratas de olvidar? Olvidar. Vámonos, María. Ya es muy tarde. No te preocupes, ya sabrás de mí. Tienes la culpa. Si nos encuentra mi padre, nos mata. Pues de una vez. Estuve fuera 2 días y tenía muchas ganas de volver a ver esos ojos. Sentíte cerca de mí.
con este aguacero, pues ¿dónde te veía? Buenas noches, patrón. ¡Qué nochecita! María, hija mía. ¿Oí un ruido? ¿Te sucede algo? No, no es nada, papá. Es que se abrió la ventana, pero ya la cerré. Buenas noches y gracias. Buenas noches, hija. Que descanses. Ahora vete, Agustín. Te espero mañana. Sí, sí, pero ahora vete. Me voy si me das un beso. Usted está equivocado, don Fabián. A una mujer del carácter de su hija se la gana llegándole al corazón. Pero si está loca. No, no lo crea. Desde aquella entrevista nuestra he platicado con ella en varias ocasiones y María sabe lo que quiere y está dispuesta a lograrlo a como dé lugar. Antes muerto que verla casada con el pelado ese. Con la muerte no se juega, don Fabián. Tengo que verlo, Nana, tengo que verlo. Ya van 3 días que no va al arroyo. Ay, niña, esos amores tuyos nos van a traer muchas desgracias. Tienes tan poco cuidado que ya todo el mundo lo sabe. ¿Qué me importa a mí la gente? No estará con otra, Nana, tengo celos. No, María, Agustín está enfermo. ¿Qué tiene? Me dijo mi primo Miguel que tiene mucha fiebre y está reto débil, el pobre. ¡Niña! ¡Niña! Señora, ¿qué buscas aquí? ¿Qué le pasa, Agustín? Necesito verlo. ¿Con qué derecho entras a mi casa? Mala hierba. Es que lo quiero, señora. Y no puedo vivir sin él. Ahora comprendo por qué mi hijo no puede resistir tu belleza maldita. ¿Por qué me odia tanto, señora? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué quieres, hijo? ¿Por qué no me avisaste? Hasta aquí me llega la maldición de los tuyos. ¡Vete! Ya, madre, por favor. Ahora sé dónde ibas todas las noches. ¡Qué maleficio le has hecho a mi hijo! ¡Basta ya, señora! ¿Qué te pasa, María? ¿Qué tienes, vida? Es que voy a tener un hijo. No lo creas, Agustín. Esa mujer es mala como su padre. ¡Te está engañando! ¡Échala de aquí! No, madre. Ahora María tendrá que quedarse aquí con nosotros. Ya todo ha cambiado. Compréndelo. La hija de don Fabián en mi casa. Eso nunca. Nunca. Pero... ¿Por qué trata de saciarse en su venganza? No se ha derramado bastante sangre ya por su culpa. ¿Y quién eres tú para juzgarme? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Madre!
¿Por fin llegaste? Agustín. Como tardabas, no sabía qué pensar. Creí que ya no querías volver a verme o que no te había dado mi recado, Lupe. Siéntate. Qué pálido estás, mi vida. Nos vamos a casar, María. Sí, vida. Nuestro hijo tiene que nacer bien. No quiero que tenga una niñez como la mía, llena de odio. Si vieras, hasta ahora ya en frío me doy cuenta de que la venganza no trae nada bueno. Agustín, ya no hables de eso. Vas a ser mi esposa y tienes que saber todo lo que yo he sufrido desde que mataron a mi padre. Al perderlo a él, mi madre con su dolor casi enloqueció y yo juré vengarlo. Era un sentimiento horrible. Y cuando a mi madre le llegaban esas crisis tan espantosas, se me revolvía la sangre de coraje. Y entonces, sí, palabra, que sentía ganas de matar a tu padre, María. A tu padre antes que a ninguno. Calla, Agustín. Calla. Ya no tienes nada que temer. Nuestro hijo ha salvado a tu padre, María. Solo una cosa quiero suplicarte. Que nos casemos sin que nadie lo sepa. Estoy seguro de que ya con nuestro hijo en su cunita, mi madre cambiará. Verás qué felices vamos a ser. Lástima que el señor cura no regrese hasta pasado mañana. Cuando fui a verlo a la iglesia, me dijeron que se había ido a la coronación de la Virgen de San Isidro. Lo único importante ahora es que vas a ser mi esposo. Don Fabián, ahí está la señora Pimentel y su hija Teresa. Bueno, dile a María que baje. Es que dice que quieren hablar con usted a solas. Entonces pásalas aquí. Buenas tardes, don Fabián. Buenas tardes. Hagan el favor de sentarse. ¿Y don Miguel por dónde anda? Ayer recibimos carta de Guadalajara. Llega hasta la semana entrante. Lupe me dijo que querían hablar conmigo. ¿Para qué soy bueno? Pues, don Fabián, la verdad es que no es nada grato lo que voy a tener que decirle. Pero es nuestro deber cuidar por las buenas costumbres de nuestros hijos. No sé a qué se refiere usted, señora. Pero... Pues sí, don Fabián. Sabrá usted que María ya... No me interrumpas, que esto es cosa mía. Se trata de que ya varias gentes han visto a María con el muchacho ese, Agustín, muy abrazaditos en el arroyo y en otros lugares. Y hasta besándose. Niña, como usted comprenderá, no está bien que mi Teresita presencie escenas como esas. Esas son calumnias, señora. Es cierto que María conoció a Agustín hace 10 años. Pero desde que volvió del colegio, no lo ha vuelto a ver. Qué atrasado está usted de noticias. Si no se habla de otra cosa en el pueblo, ¿verdad? En fin, usted sabrá lo que hace. Pero yo le aconsejo que regañe a María y que le haga ver que anda por muy mal camino. Señora, en mi casa yo sé lo que tengo que hacer. Y si quiere seguir un buen consejo, no se meta en lo que no le importa. ¡Lupe! ¡Lupe! Acompaña a las señoras que ya se van. María. Mande usted, padre. Has vuelto a las andadas con Agustín, ¿no? Es inútil que lo niegue, padre. Y ahora menos que nunca.
Me acaban de decir que andas por todas partes besuqueándote con el pelado ese. Agustín no es ningún pelado. ¿Y todavía lo defiendes? Sí, padre. Y es mejor que se lo diga yo, a que lo sepa por boca de esas víboras que acaban de salir. Voy a tener un hijo. Un hijo del hombre que yo quiero. De Agustín, padre. Y no tengo de qué avergonzarme. Descastada. Hay sentimientos que no pueden destruirse a golpes. Aunque me matara, seguiría queriéndolo. ¿Que no comprendes que se han burlado de ti? ¿Que tanto él como su madre nos han odiado siempre? ¿Y que te han hecho su víctima? No es cierto. No es cierto. Agustín me quiere y vamos a casarnos, padre. Idiota, si el pelado ese te quisiera de verdad, ya se hubiera casado contigo, imbécil. ¿Por qué no trata de comprender, padre? ¿Qué pasó, señorita María? ¿Por qué llora usted? ¿Qué razón tenía usted, don Martín? Mi padre no puede comprender ciertas cosas. ¿A dónde fue mi padre? Acaba de salir hecho una fiera. Venga usted conmigo, por favor, don Martín. ¡Agustín! ¡Agustín! ¿Para qué soy bueno? Salte, que tú y yo tenemos que arreglar cuentas. Nomás no grite que mi madre está dormida. Lo sé todo. ¿Qué es lo que sabe? No te hagas. Te conozco bastante bien y de mí no te vas a burlar. Mejor no me hable tan golpeado porque no me gusta. Pero sí te gustó abusar de la estúpida de María, ¿no? Para enlodar mi nombre. ¿Y eso es lo que le preocupa? Pues de mi hija te podrás burlar, pero de mí no. Te casarás con ella, quieras o no. Yo no recibo órdenes de nadie, y menos del asesino de mi padre. Me caso si me da la gana. Hijo de mala madre. ¡Padre! ¡Padre! María. ¡Hipócrita! ¡Asesino! Y ya ves, desde que mataron a mi padre, había jurado vengarme del que lo mandó matar. Y por ella desistí. Lo que son las cosas. Arrepentido y todo, lo maté porque así estaba escrito. ¡Qué caray! Yo también me eché cinco al plato y no querían. Lo maté en defensa propia. Y con todo y todo, aquí me voy a pudrir 5 años. Don Fabián pesaba mucho en este pueblo. No te pudrirás solo. Nos podrimos. ¿Por qué no sube usted a descansar, señorita María? Se ve usted muy fatigada. Gracias, don Martín. Aquí estoy bien. Señorita, usted sabe que yo le prometí a su padre antes de morir que la protegería. Y quiero decirle que estaba dispuesto a hacerlo sin que él me lo hubiera pedido. Se lo agradezco, don Martín. No sé qué decirle. Ya ve usted. En unas cuantas horas, mi vida ha quedado destrozada. ¿Se olvida usted de su hijo? Olvidarlo. Si es mi única razón para seguir viviendo. Tómese este tecito, niña. Le hará bien. ¿Le traigo a usted uno, don Martín? No, gracias. Y pensar que todo hubiera sido tan distinto si mi padre hubiera querido. Pero es que su hijo no puede nacer sin un hombre. ¿Qué quiere usted decir, don Martín? A lo mejor una tontería. Pero es que el corazón de la mujer es tan complejo que
A lo mejor, a pesar de todo, usted sigue queriendo a Agustín. Ese hombre ha muerto para mí. Pero su hijo va a nacer, María. Y ese es suyo. Suyo. Más que de él, porque usted es la madre. Y la criatura no tiene la culpa de nada. Yo sé que no es este el momento oportuno para que usted conozca mi vida. Pero yo he sufrido mucho. Mucho. Quizá más que usted. Y por eso la comprendo. Usted no sabe lo que es nacer sin un hombre. Yo sí. Porque nunca conocí a mi padre. Al nacer yo abandonó a mi madre. Y de niño, usted no sabe las humillaciones que yo sufrí en la escuela. Y en todas partes. Todo el mundo se burlaba de mí. María, a una mujer de su temple se le puede hablar como yo lo estoy haciendo ahora. Con el corazón en la mano. Quiero decirle que estoy dispuesto a darle mi nombre a su hijo, haciéndola mi esposa, en el momento en que usted lo crea oportuno. ¿Sabe usted lo que está diciendo, don Martín? Ha medido el alcance de sus palabras. Desde luego. Y nada reclamo en cambio. En este caso lo único que importa es su hijo. Esa criatura no puede nacer sin un padre que aparezca responsable por él ante el mundo. Puede que tenga usted razón, don Martín. Esposa, este anillo y estas arras os doy en señal de matrimonio. Yo las recibo. Ego conyugo, vos in matrimonium. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Qué bien, qué bien. Ya se casaron. Vamos a ver, vamos a ver. Felicidades, María. Qué calladito te lo tenías. Tienen que perdonar, señores, pero la señora se encuentra un poco indispuesta. Otra cosa te esperabas de una farsa como esta. Relisto, don Martín. Una guapa mujer con mucho dinero y además con un hijo. Nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Lupe, ya puede usted retirar todo eso. Aquí no hay nada que celebrar. Sí, don Martín. Agustín, aquí no sabes la sorpresa que te traigo. Empanadas, ¿no? Anoche nació tu hijo. Y si lo vieras, tu mismita cara. Y se carga unas manotas el condenado. Y esto ha de ser para celebrarlo, ¿verdad? ¿Se podría usted ver traer una botellita de tequila? Te felicito, Agustín. Si las hice para Agustín. Ándale, quítaselas, son para ti. ¿Y María, cómo está? Ay, Agustín, si la vieras, sufre tanto la pobre. ¿Y de qué sufre? Pues de qué será, tonto.
Si de veras me hubiera querido, sabría que yo no le mentí. Y que si se murió don Fabián, fue porque se la buscó. Pero Agustín, ¿no comprendes? Tú mataste a su padre y en sus propios ojos. Pues, ¿cómo quieres que...? Bueno, ya no hablemos de eso. ¿Sabes, Lupe? Hay algo más importante. Quiero conocer a mi hijo. Pues eso sí va a estar difícil. Puedes traerla a escondidas, aunque sea por un momento. Pero, Agustín, ¿no ves que está re chiquito? Y que no puede salir a la calle. Se podría enfermar. En cuanto esté más grandecito, a ver cómo te lo traigo. Palabra buena. No más que aquí está recochino. Bueno, ¿qué pasó con la botella? Pero ¿cómo se le fue a olvidar? Están de sabrosas, mano. ¿Están o estaban? Ahora verá, viejo tragón. Bueno, Agustín, ya me voy. Gracias, Lupe. Oye, antes de que se me olvide, dile a tu primo Miguel que venga a verme. A ver si quiere trabajar mis tierras y vamos a medias. Y así aprovecha para irse a vivir allá con su esposa. Y para que mi madre no esté sola. ¿Cómo no se van a arreglar si anda rebruja? Tenga su plato. Y a ver cuándo trae más empanaditas. ¿Verdad, mano? Mira el pastel. ¡Ay! ¿Quién es mi rey? Gracias. ¿Quieres un pedazo de pastel? Sí. Bueno. Don Martín, ahí están los del maíz. Le esperan en su despacho. Voy. No lo dejan ni comer, don Martín. Que lo esperen. Enseguida vuelvo. Hasta luego, Eduardillo. Con permiso, ¿eh? Adiós, mariquita linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Me voy porque tus desdenes sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón. ¡Cállense! Si no te gusta esto, te cantamos otro, baboso. ¡Cállense! ¿Qué pasa ahí? ¿Pues qué no podemos cantar? Si no estamos haciendo nada malo. ¡A callar, he dicho! Bueno, ya está bueno. Ya no podemos ni cantar ni nada. Pues sí, carajo, podemos cantar. Pues no estamos haciendo nada malo. Ya por cruzar tus manos. ¡Cállense, he dicho! Agustín, hasta que se te hizo conocer a tu hijo, aquí lo tienes. Velo bien, porque ya no te lo vuelvo a traer más. Si no, uno de estos días me van a mandar que te haga compañía aquí dentro. Diles que te abran un momento. No, Agustín. No vaya a ser que le vayan a la niña con el chisme mañana. Ya me voy. Adiós, mi hijo. Qué lindo muchacho tienes, mano. Adiós, Agustín. Adiós, Antonio. Adiós, muchachos. Thank you.
te pasa que te veo tan preocupado? Es que no se me quita de la cabeza el recuerdo de mi hijo. Quisiera verlo. ¿Vienes conmigo, Miguel? Otra vez la burra al trigo. No le busques, Agustín. Ya tendrás oportunidad de verlo. Piensa que María está casada y que... Pero mi hijo es mi hijo. Compréndelo, Miguel. Olvídate de eso. Anda, te invito a una copa. Vamos. No, mano. ¿Qué consigues con eso? Tu hijo está bien atendido. Dicen que Martín lo adora como si fuera suyo. Pero es mío, ¿no? Le harías un daño al chamaco. Palabra, Agustín. Ya te dije. Quizá cuando sea grande y sepa la verdad, él mismo te venga a buscar. A lo mejor tiene razón, Miguel. Y perdió el conocimiento. ¡Eduardo! ¡Eduardo! No tuve tiempo de evitarlo. Ya sabe usted cómo son estos chavales. ¡Un médico! ¡Que llamen un médico! ¡Doña Lupe! ¡Doña Lupe! ¡Eduardo! ¡Eduardito! ¡Hijo! Eduardito, hijo mío, háblame, mi vida, háblame. Por favor, María, el niño necesita reposo, déjalo. No, no, no me moveré de aquí ni un momento. Es por el bien del niño, ven. No. Ven, todo saldrá perfectamente, ven, ven. Llévate a la señora. Sí, señor. Mira, dale una pastilla de estas que le harán. Sí, doctor. Vamos, vete tranquila, hijita. Ve tranquila. Doctor, ¿cómo lo encuentra? Muy grave, don Martín. Usted es hombre y no tiene caso en engañarlo. El niño está bastante mal y la ciencia es impotente en estos casos. Pero... solo un milagro podía salvarlo. No es cierto, doctor. No es cierto. Eduardito es el único cariño que he tenido. Tiene usted que salvármelo, doctor. Cálmese, don Martín. Por favor. Yo se lo ruego. Perdóneme, doctor. No sé lo que hago. Lupe, vete corriendo a la botica.
que te hagan estas cucharadas. Y le das una al niño cada hora. Sí, señor. Ah, a don Martín le das una de las pastillas que te di para María. Está el pobre muy agotado. Sí, doctor. Qué bueno que te encontré, mano. ¿Qué traes? Pues te traigo una mala noticia. ¿Qué le pasa a María? No, a María nada. Tu hijo es el que está muy grave. ¿Hijo? Lupe me ha mandado buscar para que te avisara. ¡Vamos! Ya váyase a descansar, señor. De aquí no me mueve nadie hasta que no se alivie mi hijo. Tómese una de estas con el tecito. Dijo el doctor que le calmaría los nervios. Ahorita no quiero nada. Déjalo ahí. Pues no me hizo caso. ¿Dónde está mi hijo? Allá adentro, pero ahí está don Martín. ¿Qué me importa? Vamos. Viene a ver a su hijo. Tiene derecho. Hijo. Aquí estoy, mi niño. Perdón, María. Sé que no tengo ningún derecho a estar aquí. Pero se trataba de mi hijo y... Gracias, Agustín. De quienes le negaron, perdonó a sus enemigos y los llenó de bienaventuranzas y bendiciones. Y si él perdonó, hermanos míos, ¿qué derecho tenemos nosotros a odiar a nuestros semejantes tratando de castigar a quienes nos hacen daño? Perdonaos los unos a los otros, ya que solo perdonando a nuestros enemigos tendréis derecho a lograr la bendición de Dios nuestro Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso.
qué has venido? Estoy esperando a mi hijo. No mientas. Yo sí vine a verte porque sentí que aquí estarías. Ayer en la iglesia me lo dijeron tus ojos. Suéltame, Agustín. Ya no te pertenezco. Es inútil que trates de engañarte. Tú me quieres como yo te quiero. Nuestro amor es más fuerte que nosotros mismos. Compréndelo, vida. No, no. Tú no sabes lo que son los celos. Lo que sentí en esos 5 años en que estuve en la cárcel, con la única ilusión de volver a verte, sufriendo al saberte casada con otro hombre que iba a gozar de tus besos. Estos besos, que son solo míos, que de nadie jamás fueron. ¿Verdad, María? De nadie, Agustín. De nadie. Déjame. María, ¿aún sigues creyendo que maté a tu padre a la mala? ¿Que me negué a casarme contigo? Ya no hablemos de eso. Yo no debo volverte a ver. Nos perderíamos otra vez. Pero tú eres mi mujer, María. Nos iremos a vivir lejos de aquí con nuestro hijo. No, Agustín. No puede ser. No puedes dejarme ahora. No vas a negarme la oportunidad de rehacer mi vida. Esta vida que ha sido de constante martirio, envuelta en el odio y la venganza que mi madre sembró en mi corazón desde niño. Lo sé, Agustín, lo sé. Pero ya es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para dos seres que se quieren como tú y yo. Nos iremos lejos, donde nadie puede interponerse entre nosotros, donde logremos borrar para siempre estos recuerdos que ensombrecen nuestras vidas. No, Agustín, no. No puede ser. ¿Es que ya no me quieres? No digas eso. En mi corazón no puede haber otro cariño más que el tuyo. Entonces, ¿por qué tratas de luchar contra lo que no puede ser? Ya nada ni nadie podrá separarnos, María. Esta noche a las 12, te estaré esperando. Papá. ¿Qué quiere, mijo? Que no le hace sus cuentos. ¿Cómo no, hombre? Venga acá. Vamos a leerle todos los cuentos que quiera, mijo. A ver, ¿cuál le gusta? ¡Nana! ¡Nana! Anda, hijo. Dale un beso a tu mamá que está hoy muy contenta. ¿Qué se te ofrece, niña? ¿No es la hora ya de darle la merienda al niño? Déjame otro ratito más, mamá. Estoy con mi papá, me está leyendo los cuentos. Está bien. Con el verdadero padre de mi hijo. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que oyes, Nana. Quiero acabar con esta situación. Me voy con Agustín y me llevo a mi hijo. No hagas más locuras, niña. ¿Locuras? Tú no pensabas así antes. Antes era distinto.
Reconozco que estaba equivocada, pero ahora... Eduardito tiene 5 años y para él su verdadero padre es don Martín. ¿Y voy a renunciar a mi felicidad por ese hombre? No es por él, niña. Es por tu hijo. Haz lo que quieras, pero algún día te vas a arrepentir. ¿Qué vas a hacer, Agustín? Deja esa pistola. Vengo por mi mujer y mi hijo. ¿Tu mujer? Si te consideras con derecho, ¿por qué no entras por ella? Quítese o no respondo. Primero tienes que escucharme. Después mátame, si quieres. Diga, pues. No tienes derecho a sacar a mi hijo de esta casa. ¿Su hijo? Sí. Mi hijo, porque es más mío que tuyo. Y él no debe sufrir las consecuencias de todos tus errores. Lo que pasa es que usted la quiere. No seas inconsciente, Agustín. En el corazón de esa mujer no cabe otro cariño que el tuyo. Entonces, ¿por qué no renuncia a ella? Mal puedo renunciar a lo que nunca ha sido mío. Eso dice usted. Pero no comprendes que si me casé con ella... fue para proteger a tu hijo. Y ahora con tu violencia quieres destruir su felicidad. Yo también puedo hacerlos felices. ¡Quítese! ¿Qué puedes ofrecerle a esa criatura, Agustín? El remordimiento de tus crímenes. La vergüenza de tus 5 años de cárcel. El haber matado a su abuelo. ¡Cállese ya! ¿Qué pasó, María? ¿Dónde está mi hijo? ¡Vámonos! No, Agustín. Es inútil luchar contra un imposible. ¡Vete! ¡Vete! ¡Pero María! Vete, Agustín. Yo te prometo que a ese niño nunca le faltará nada. Corazón de esa mujer, no cabe otro cariño que el tuyo. The described and captioned media program provides services designed to benefit students who are blind, visually impaired, deaf, hard of hearing, and deaf-blind. These services include a library of free-loan described and captioned educational media, a clearinghouse of information related to educational media access, a gateway to internet resources related to accessibility, and a center for training and evaluation of any service provider desiring to appear on the DCMP's approved lists of description and captioning service providers. There are no user registration or service fees. Visit the DCMP at dcmp.org. The DCMP is funded by the U.S. Department of Education and administered by the National Association of the Deaf.